Bueno, fue una excelente noticia la que nos hizo llegar. La verdad estamos muy, muy felices y a prepararnos físicamente porque se viene ahora sí lo bueno para el fútbol americano en nuestro país. Bueno, pienso que todos nosotros los jugadores tenemos el mismo talento y con la ayuda de nuestros coaches a prepararnos. Creo que no hay coaches ni jugadores malos, sino los que echan la hueva. La verdad es que nuestro coach Alaniz nos ha puesto una preparación física muy increíble. Yo vengo por parte de una lesión y la verdad me ha ayudado a preparar y a seguir adelante, y la verdad que tuvimos pruebas la semana pasada y me siento muy bien y preparado ya para lo que venga. Ya listo. Tomás Cuadras Eslava, Roche. Ok, bueno, los cambios, la verdad, lo vimos desde la preparación. Empezamos desde enero como un equipo de Liga Mayor, como todos los demás. Y al estar en conferencia de ONEFA, la conferencia que sea Liga Mayor, el mejor nivel del país, hay que estar bien, muy bien preparados. Okay. Al enfrentarnos a un equipo becado, la verdad, no veo mucha diferencia, ya que al final del día nosotros nos medimos de corazón al cielo. Un jugador se mide de su estatura al cielo. Nos estamos preparando, como comenté, desde enero. Tenemos una preparación física muy buena con el coach Alaniz. La verdad, me siento muy contento de que venga mucha gente que esté interesada en este proyecto y vamos a darlo muy grande, lo mejor de nosotros. Abraham Márquez, posición linebacker número 11. La primera impresión claramente fue que es mucho más trabajo. La preparación va a ser totalmente diferente. Sabemos que venimos de FADEMAC, en donde nos fue bastante bien, logramos el objetivo. Pero en este cambio a UNEFA, sabemos que el nivel va a ser mucho más alto. Vamos a tener que trabajar el triple, lo que se necesite para poder repetir lo que hicimos la temporada pasada. Yo pienso que no hay desventaja. Creo que todo es preparación, dedicación, venir diario al gimnasio, enfocarte en lo que tienes que trabajar, sea un equipo becado, de paga, lo que tú quieras. Creo que lo que importa es el trabajo que nosotros hagamos dentro y fuera del campo, ¿no? Dentro del gimnasio, dentro del campo, que nos enfoquemos a nuestro trabajo. Creo que no debe de haber ninguna diferencia. La exigencia ha subido, claramente, es una liga diferente, es un nivel diferente, la exigencia siempre va a subir y es lo que queríamos, ¿no? Demostrar que de qué estamos hechos y que tenemos el nivel para estar en esta liga y la preparación es mucho más. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Cuevas, número 85 de los Búhos. Bueno, va a ser un cambio fuerte, pero yo creo que los Búhos están preparados para este reto y pues vamos a por el campeonato. No creo que haya ninguna desventaja. La verdad es que pues cualquiera, el fútbol es todo para todos, ¿no? Y pues no, nada más es echarle huevos y corazón y pues ya. Es una exigencia mayor. Estamos jalando desde noviembre del año pasado. Y pues nos estamos preparando muy bien para recibir esta buena temporada, ¿no? Estirando, güey.
Hola, soy Víctor Martínez Sarmiento, strong safety del equipo de los Búhos, número 25. La verdad fue un gran cambio, creo que el equipo, estábamos todos esperando esta noticia. La verdad, no, en el momento que supimos que el coach Rafa nos dijo que íbamos a entrar a UNEFA, todo el equipo asumió un cambio. Ahorita ya todo el equipo está jalando. Creo que ese es el principal objetivo, que todos ganemos un poco de fuerza, de masa muscular. Y qué mejor que los chavos también estén poniendo su esfuerzo y su tiempo aquí, llegando temprano. La verdad, no creo que haya desventajas siempre y cuando nosotros nos preparemos. Creo que el equipo está muy motivado. Sé que no solo se basta en motivación. Sin embargo, creo que vamos a dar un buen papel y no estamos esperando ni más de un equipo ni menos de otro. Estamos preparando nosotros para hacer el mejor papel que esté en nuestras manos. Ahorita nuestra preparación está a cargo del profesor Alanis. La verdad, está haciendo un buen trabajo dentro del gimnasio y fuera. Ahorita la participación de los chavos también es muy importante. Creo que todos mis compañeros están llegando, están jalando, están haciendo su rutina. Y la verdad es que el coach tiene muy buenas rutinas y nos está dando lo mejor de él, y nosotros también estamos dando lo mejor para prepararnos físicamente, que es el principal objetivo. Bueno, pues afortunadamente a mí me tocó jugar 2 años de ese tipo de competencia. Creo que es una mejora otra vez para el fútbol americano. Es un nivel muy importante lo que se genera al tener 9 juegos al 100% de nivel, 100% de calidad de jugadores. Es algo bueno para nuestro fútbol, es algo bueno para ambas ligas y va a ayudar mucho al desarrollo de los jugadores. Creo que depende mucho de la idea y la mentalidad de cada equipo, ¿no? Sí es un plus el tener una beca en alguna institución. Habemos jugadores que jugamos en los equipos que queremos porque no necesitamos esas becas. Entonces, creo que no es un referente para la competencia de este torneo. Le podrá ayudar un poco a alguno o a otro equipo, pero se puede competir al 100% con cualquiera de los equipos becados o sin becas, y al final pues ganará el que mejor fútbol desarrolle. Pues vamos paso a paso. La verdad es que estamos primero juntando la mayor cantidad de talento que se pueda. Estamos tratando de integrar un buen equipo, un buen grupo de trabajo para poder desarrollar fútbol primero aquí en el campo, luego en la temporada intermedia y empezar a desarrollarlo otra vez en la categoría de Liga Mayor. Afortunadamente ya con el ingreso a UNEFA, sabemos que la competencia será más complicada, pero bueno, estamos enfocados en trabajar bien. Hay que hacer primero los compromisos que tenemos en puerta, que es ahorita la intermedia, empieza en menos de un mes, entonces hay que desarrollar buen fútbol, desarrollar un buen grupo de trabajo y esperar buenas cosas de este año. Hola, ¿qué tal? Pues la inclusión de CONADEIF a UNEFA yo creo que es muy bueno para el fútbol americano, ya que después de casi 9 años, pues el fútbol se ha distanciado y realmente no se ha podido ver el nivel competitivo de todos los equipos que conforman el fútbol americano en México. Jugadores y entrenadores ahora tienen nuevamente la oportunidad de poder competir a un alto nivel y con ello pues poder competir por un campeonato nacional. Gracias a las autoridades y a mucha gente que intervino, pues vamos a poder disfrutar de un buen espectáculo, y la gente pues es la que va a tener la oportunidad de poder ver unos grandes encuentros, y lo más importante en esto, pues, que el fútbol va a seguir creciendo aquí en nuestro país.
Bueno, el tener becas es muy bueno. El poder contar con ellas nos da la oportunidad de tener, hablo de en un aspecto general, de poder apoyar a jugadores ofreciéndoles una educación en diferentes opciones que ellos pueden tener y poder tener un buen talento, poder conjuntar. La desventaja de poder competir contra equipos con eso, pues es lo mismo que acabo de repetir. El enfrentar a unas verdaderas selecciones, pero eso obliga también a que las autoridades de las instituciones públicas pues den un mayor apoyo a los diferentes equipos y con eso poder conjuntar y hacer una verdadera selección y poder tener un equipo competitivo en ahora nuestra nueva liga UNEFA, que es la 2020. Bueno, al término de la temporada 2019, seguimos trabajando con miras de poder ingresar a UNEFA. Tuvimos trabajo todo el mes de noviembre, parte de diciembre, y ahora que pues ya el equipo es una realidad que vamos a competir en UNEFA, pues es una motivación muy importante para ellos y pues eso nos ha dado pie a que los muchachos se preparen mejor porque saben que se van a enfrentar a unos equipos de mayor nivel y también nos ha dado la posibilidad de abrir las puertas a diferentes jugadores que quieren ingresar al Instituto Politécnico Nacional y pertenecer a su equipo representativo, que son los búhos del Instituto Politécnico Nacional. Thank you.